Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Las últimas semanas hemos estado hablando de diversas técnicas utilizadas en la composición de poesía clásica japonesa. Como hemos mencionado, la poesía clásica es muy centrada o pone mucho énfasis en lo que son el uso perfecto de las técnicas, ya que esto permitía componer poesía en cualquier momento, en cualquier lugar. Obviamente, si a este dominio excelso de la técnica le sumábamos inspiración, talento, teníamos obras maestras absolutamente. Y la técnica de la que vamos a hablar hoy día se las quiero, digamos, introducir con este pequeño libro, Chizu de Meguru Manyoshu. El Manyoshu lo hemos mencionado en varias ocasiones acá en el canal. Es la primera antología de poesía clásica japonesa. Tenemos un video introductorio, así que lo pueden ver acá para introducirse si es que no lo conocen o no ubican bien esta antología. Y pues bien, como les decía, Chizu de con mapas o a través de mapas, Meguru recorrer el Manyoshu. Y si abrimos el texto, lo que tenemos son el mapa de Japón, sus diferentes prefecturas y una serie de poemas que vienen en el Manyoshu y los lugares donde estos poemas se compusieron o a qué lugares hacen referencia. Y por qué decidí con este texto introducir la técnica de hoy día, pues bien, porque hoy hablaremos de el Uta Makura. Pertenece al ámbito de las palabras poéticas y si bien no de forma exclusiva, generalmente hace referencia a lugares. Y también vamos a ver cómo esto se une a otros conceptos que incluso se salen del ámbito de la literatura y los vemos en la vida diaria de los japoneses, como es el Meisho o lugares famosos y el Meguru. El Meguru es recorrer un lugar, es un poco menos, ¿cómo podríamos decirlo?, serio o estructurado que el Kengaku. El Kengaku son las visitas de estudios. Este Meguru es ir al lugar y recorrerlo de manera relajada como para imbuirse del espacio, pero también de toda la historia que trae ese lugar. Vámonos entonces al video para ver en más detalle a qué nos referimos con Uta Makura. Partamos entonces con una definición de Uta Makura que aparece en textos japoneses. Lugares y sus nombres que tradicionalmente se utilizaban en poesía funcionaban para evocar una asociación específica. El libro que les estaba mostrando en la introducción del video Chizu de Meguru Manyoshu, recorriendo el Manyoshu a través de los mapas, como les mostraba, tiene esta mapa de Japón y va indicando cómo los poemas o se compusieron en un determinado lugar o hacían referencia a ciertos lugares y esto demuestra cómo ya desde tiempos muy antiguos había un conocimiento geográfico sobre determinados lugares, las características que estos lugares tenían y por supuesto eso a través del tiempo les fue otorgando también un peso, no solo histórico, sino también psicológico y de evocación. Vamos a ver un par de ejemplos. Acá tenemos un poema de Kiyohara no Motosuke que aparece en el Ogura Hyakunin Ishu en la posición 42. Kiyohara no Motosuke fue el padre de Sei Shonagon, la autora de El libro de la almohada. Veamos el poema entonces. Chigirikina katamiso de o shibori tsutsu
Sueno Matsuyama Nami Kosajitoa. Firmes promesas mutuas mojan nuestras mangas. Nuestro amor durará hasta que las olas crucen por Sue no Matsuyama. El Utamakura que se menciona acá es Sue no Matsuyama, que lo encontramos hacia el norte de Japón y que es un lugar costero. Y nos permite hacer la siguiente asociación o la siguiente evocación, la cual son sus olas, por supuesto, y además las promesas de amor eterno. Sue no Matsuyama, como decíamos, se encuentra en al norte de Japón, en la playa, y altar cerca de la playa, pero está como en una suerte de montículo y por lo tanto las olas no llegan hacia ese lugar. Entonces, la promesa de amor eterno va en el de. Va a durar hasta que las olas crucen por Sue no Matsuyama, dado que eso es geográficamente imposible. Por lo tanto, solo con usar Sue no Matsuyama ya estamos entregándole al poema no solo la palabra y el lugar en sí y la cantidad de sonidos o sílabas, sino que además toda esa carga de significado que por supuesto permite que el poema se complemente. Acá tenemos otro ejemplo de un poema de Fujiwara no Yoshitsune que aparece en el Shinkokin Wakashu, la octava antología imperial. Este es el primer poema del rollo 1 de primavera. Miyoshino wa yamamo kasumite shirayuki no furinishi sato ni haru wa kinikeri. Oh Yoshino, incluso tus montañas en niebla. Y en la villa en que cae la blanca nieve llega la primavera. En este caso, la asociación que se hace con Yoshino es que Yoshino es un valle en las montañas hacia el sur de Japón, conocido desde tiempos inmemoriales por la floración de los cerezos. Y por lo tanto, siempre que se menciona Yoshino, es habitualmente con esa asociación. Por lo tanto, una vez más, les permite entregar toda esa carga evocativa, toda esa carga de conocimiento a un poema que, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, los estilos clásicos de poesía son poemas. Principalmente cortos y por lo tanto cada palabra es importante que entregue la mayor cantidad de significado posible. Y así como vimos hace un par de semanas con el Utakotoba, que podía entregar todo este significado extra. Lo mismo sucede con los Utamakura y en este caso el significado va asociado al lugar. Esto, por supuesto, ha permitido de que estos lugares se utilicen muchísimo por los poetas y también en literatura en general, y que entonces, a su vez, a través de los años y de los siglos, esos lugares han ido absorbiendo cada vez más contexto, cada vez más significado. Y como mencionábamos también, lo podemos ver fuera del ámbito de la literatura, en la vida diaria de la gente, donde tenemos estos dos conceptos, dijimos, de el meguri, esta suerte de tour o peregrinación a lugares famosos,
El significado de meguri es el acto de caminar dando vueltas, o también se puede entender como moverse alrededor de algo. Dijimos que era menos estructurado o menos formal que el kengaku, que el kengaku es la visita de estudio. El meguri es este paseo que la gente hace, por ejemplo, el fin de semana o en sus vacaciones, y van a recorrer todos estos meisho o lugares famosos. Japón está lleno de estos meisho, cada prefectura, cada ciudad tiene los propios, pero dentro de toda la nación existen los que se llaman los Nihon Sankei o las tres vistas más hermosas de Japón, que son en el norte Matsushima y hacia el sur Amanohashidate y Miyajima. O sea, dentro de todos los Meisho, estos se supone que son los más hermosos dentro de los hermosos. Acá tenemos una vista de Matsushima. Por ejemplo, Matsuo Basho viajó por este sector y cuando él llega, él dice que se ve tan abrumado por la belleza de Matsushima que es incapaz de componer un poema. Tenemos también este Amanohashidate, en el cual se da esta particularidad que hay un sector de la playa que está más alto y por lo tanto hace una suerte de puente que separa el mar de la playa y entonces queda esta suerte como de lago, podríamos decir, pero de agua salada porque es el agua del mar. De hecho, Amanohashidate es el puente del cielo. Y tenemos, por supuesto, frente a las costas de Hiroshima, la isla de Miyajima con su tori que parece que estuviera flotando en el agua. Por supuesto, todo esto ha sido explotado muchísimo por razones obvias, por la industria turística. Entonces, tenemos que en todas las principales estaciones japonesas existen estas Midori no Madoguchi, que es donde se compran los tickets, pero también de tren, pero también existen todos estos panfletos que van hablando de estos lugares famosos y muchos de estos lugares famosos están unidos a estos Uta Makura. Entonces las personas pueden ir a visitar estos lugares y ver por sus propios ojos cómo estos poetas de antaño se inspiraban por estos lugares y componían estas hermosas, estos hermosos poemas. Tenemos también que se hacen guías turísticas, o sea, podríamos decir que la gente en el día a día sigue a través de los Meisho y de las Utamakura conectada con todo su acervo literario y poético. Y bien, espero entonces, como siempre, que hayan encontrado esto interesante, que además les ayude en sus futuras lecturas y también que entiendan otro aspecto cultural de Japón, como es este gusto que tienen los japoneses por, en sus momentos libres, recorrer estos lugares famosos, estos Meisho. Ir imbuyéndose de todo, no solo la belleza física y natural del lugar, sino también de toda la historia y toda esta carga psicológica que trae ese sitio. Bien, con esto entonces me estoy despidiendo. Ah, pero antes de irme, casi se me olvida, les quería contar que ya salió Flor de Naranja Amarga, mi último nuevo, o como quieran decir, libro, que es una traducción mía de poesía de Kaneko Misuzu. Una poesía muy pura, muy simple incluso, pero de una profundidad que a uno lo deja así, wow. Así que ya saben, con Editorial Noctámbula, voy a poner acá abajo el link donde por ahora pueden adquirir el texto. Flor de Naranja Amarga, poesía de Kaneko Misuzu.
Bueno, ahora sí me despido por esta semana, deseándoles a todos que se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo video. Bye bye.